porque yo soy un casurro, descubriendo juntos secretos del cielo que no dejan de brillar. Porque yo soy un casurro, jugando en el mundo, creando aventuras para que rías sin parar. Vamos a jugar. Otro tema para la lista, a ver. Ya sé, siguiendo la luna de los fabulosos Kaiju. Astronomía pura, siguiendo la luna a no llegar a lejos. Pará, el segundo, escúchalo. Estrella de los ratones paranoicos. Estrella. Estrella. Todas las chicas no quieren bailar. Excelente, excelente. Y para cerrar, emotivo. ¿Cuál? Cielito lindo cantado por Divididos. Espectacular. Esa que dice... Ese lunar que tiene cielito lindo junto a tu boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. ¡Oh, dos, tres! ¡Ah! ¡Los conteros! ¿Qué? ¡Los conteros! ¡Los conteros! Te escuché, los conteros, sí. Tenemos una misión astronómica. Pasa que estaba tocando la batería, estaba como loco. El rock te posee. ¿Qué vamos a hacer, Pepe? Ah, marcianito. Cazurros, repórtense. Aquí los cazurros de la vanguardia 01 reportándose. Un, dos, tres, va. ¡Estrella! Todas las chicas no quieren bailar. Aquí los hermanos conteros, llamando desde el Observatorio Astronómico Secreto. Que estábamos ensayando. Sí, ensayando para el concierto. Justamente lo llamamos porque tenemos un temita. Ah, tenemos un temita para dedicarle que se llama Cómo me gusta la astronomía. Dedicado a ustedes dos. Sí, no sabíamos si sacarle un cómo me gusta, pero bueno. Como nos gusta tanto, pusimos tres cómo me gusta. No, cazurros, ay. ¿Cómo decírselo, Pepe? No podemos salir del observatorio, cazurros. Tenemos una misión astronómica que cumplir. No vamos a poder asistir a ese evento. Cama. ¿Cómo que no pueden asistir al concurso? Son el alma mater del concurso. Cazurros, nos tienen que reemplazar en la Convención Internacional de Astronomía. Jamás. ¿Cómo reemplazarlos? ¿Reemplazarlos? Ustedes son irreemplazables. Ustedes saben un montón, conteros. Van a tener que construir un planeta y presentarse en nuestro lugar. ¿Cómo construir un planeta? ¿Cómo se construye un planeta? Nosotros los guiaremos. Primero, tienen que dirigirse a Bariloche y observar Saturno. Les enviaremos un maletín con todos los materiales para que puedan construir el planeta. Bien dicho, Pepe. Ya mismo le mandamos la información para que puedan cumplir la misión. ¡Eso! ¡Información urgente! ¡Urgente! ¡Por la tangente! ¡Muchas gracias, hermanos Contero! ¡Cambio y fuera! ¡Un, dos, tres! ¡Qué tempo el baterista, eh! Sí. ¡Uy! Agarra que vino Aguirre. Gracias, Aguirre, por la información. Gracias por la información. ¿Qué pasa? Información urgente. Falta el maletín. Cierto. Gracias, Aguirre. Aguirre, querido. Eso. Gracias, Aguirre. Aguirre, querido. Aguirre, bueno, Aguirre, no te pongas así, Aguirre. Bueno, tenemos la información y tenemos el maletín. Maletín e información. Urgente a la sala de proyección. Perfecto, vamos. Un, dos, tres, va. ¡Estrella! Yo me voy a la sala de proyección. Yo no entiendo una cosa, ¿eh? Quieren que hagamos un planeta y no saben hacer una nave. Y encima va a tener que ir a Durazno. ¿A Durazno y qué? Y convención. Dale vos, dale de comer. Vamos. Vamos a por Iti. Y proyección. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno son los planetas más alejados del Sol. Júpiter está formado casi completamente por gas y es el más grande del sistema. Tiene casi dos veces y media la masa de todos los otros planetas juntos. El primero en observarlo fue Galileo, el 7 de enero de 1610. Galileo notó cuatro puntos brillantes que parecían girar alrededor de Júpiter. Eso sirvió para que los astrónomos dejaran de pensar que todo el universo giraba alrededor de la Tierra. Saturno es el segundo planeta más grande y el único que posee un sistema de anillos visibles desde la Tierra. Galileo también fue el primero en observarlo el 25 de julio de 1610.
Como su telescopio no era muy bueno, creyó que eso que rodeaba a Saturno eran orejas. En 1655, gracias a la potencia de un nuevo telescopio fabricado por él mismo, el astrónomo holandés Huygens descubrió que esas orejas en realidad eran anillos. Y que Saturno tenía una luna, a la que le puso de nombre Titán, y es una de las más grandes del sistema solar. El anteúltimo planeta del sistema solar es Urano, y fue el primer planeta descubierto mediante un telescopio. Herschel, su descubridor, al principio creyó que era un cometa. Le resultaba imposible que en 1781 existieran planetas que aún no hubieran sido descubiertos. Con el tiempo, las mediciones astronómicas fueron perfeccionándose, y eso permitió a los astrónomos descubrir que los planetas gigantes como Júpiter y Saturno no se comportaban como debían. Sospechaban que debía haber otro planeta, enorme y alejado, que debía perturbar la gravedad de los demás planetas del sistema solar. Adams era inglés y Le Verrier, francés. Los dos eran astrónomos y matemáticos. Usaron las matemáticas aplicadas a las leyes que reinaban en el sistema solar para descubrir ese misterioso planeta. Lo llamaron Neptuno, pero recién fue observado en 1846 por un astrónomo alemán. Así, además de ser descubierto gracias a las matemáticas, Neptuno logró unir a países enfrentados, como Francia, Alemania e Inglaterra. Hola, Cazurros. ¿Están listos para construir Saturno? Sí, estamos preparados, pero, hermano Contero, no somos expertos en tecnología. Apenas intentamos ser buenos observadores astronómicos. Apenas intentamos mandar un correo electrónico y podemos. Sí. Como saben, Saturno está formado casi en un 90% de gas. Así que, para fabricar nuestro Saturno, busquen en el maletín una esfera desprovista de aire. Perfecto, la esfera la veo, pero una pregunta. ¿Es grande Saturno? Tienen que observarlo por el telescopio. ¡Ah! Yo voy, entonces. Perfecto. A ver, Bariloche, pista de esquí. Ahí va el esquiador. Esquiva uno, esquiva dos, esquiva tres. Se hizo bolsa contra el árbol. A ver, Saturno. Saturno, 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 Saturno. Saturno. ¡Wow! Es enorme. ¡Saturno es enorme, Ernesto! He observado Saturno, es enorme. Excelente observación, Cazurros. Saturno es el segundo planeta más grande del sistema solar. Así es. Hermanos Conteros, es imposible introducir aire en esta esfera. ¿Qué hacemos? Tranquilos, Cazurros. En el maletín encontrarán una herramienta insufladora de aire. Utilícenla. ¡Wow! Aquí está. Excelente. ¡A trabajar! Fase 1, terminada. Excelente. Fase 2, realizar la superficie del planeta. Materiales, celulosa, H2O, harina vegetal y una herramienta de corte de precisión. Perfecto, están todos los materiales. Muy bien. Excelente. Ahora, con cuidado, corten. A cortar, mi amor. Vamos a cortar, mi amor. ¿Vos crees que van a poder? No sé, son impredecibles. Creo que está listo. Sí. Todo cortado perfectamente. Cazurros, ahora hay que unir las piezas con el pegamento de precisión. Pepe, estoy nervioso. Yo también. ¿Pegamento de alta complejidad? Sí. A pegar. Con cuidado. La superficie del planeta es muy extensa, hermanos Contero. Si les parece grande Saturno, no saben lo que es la superficie de Júpiter. Es tan grande que sirve de protección para los otros planetas. Su fuerza gravitatoria va trayendo todos los objetos que pasan junto a él. Ah, sí. Muchos de los objetos peligrosos que podrían estrellarse contra la Tierra se estrellan contra Júpiter.
¡Wow! Guardianes del espacio, como nosotros. Los astrocasurros. ¡Ey! Exacto. Y tiene más de 60 satélites. Como Saturno, Júpiter también es un planeta gigante gaseoso. Urano y Neptuno, que son los últimos planetas del sistema solar, son planetas helados. Están tan lejos del Sol que reciben muy poca luz. Fase 2 terminada, hermanos Contero. Perfecto, Casurros. Ya hicieron la parte esférica del planeta. A ver cómo va quedando. Vamos, muéstrelo, compañero. A mostrarlo, dale, está buenísimo. No puedo. No tengas timidez, está bárbaro. No tengo timidez, me quedaron las manos pegadas al planeta. Hermanos Contero, tenemos un inconveniente. Pablo tiene las manos pegadas. Pepe, están en problemas. ¿Qué pasa? Van a tener que amputar. Perfecto. Nah. ¿Cómo? ¿Qué? Amputar. Siempre me gustó este trabajo. ¡No! Fue un chiste, cachorra. Este marciano es un caso. Quiso decir que van a tener que sacar el pegamento, Pablo. Perfecto, comprendido. Solamente el pegamento. Con cuidado, por favor. Soy un experto en cortes de precisión. Solo fue un rasguño. Sí. ¿Cómo rasguño las piedras ahora? No sé. Casurros, Saturno no está terminado. Vayan a observarlo por el telescopio. Perfecto. Yo iré. Con esta mano. Con esta mano le pega a mi hermano. A ver qué le falta a Saturno. Ahí está la pista de esquí. Los esquiadores. La instructora. Saturno. Ahí está. Pablo, ya sé qué le falta. Le faltan anillos. ¡Saturno tiene anillos! Hay que hacerle los anillos. No sabía, mirá. Saturno está casado. ¡Tiene anillos! ¡Excelente observación, Casurros! Ahora vayan al maletín y coloquen el anillo Saturno. ¿Los anillos? Sí. Los anillos son la característica más hermosa de Saturno. Están formados casi en su totalidad por hielo. Comparados con el tamaño de Saturno, son muy finitos. Tienen un grosor de entre 10 metros y un kilómetro. Pero son muy extensos. Tienen aproximadamente 80.000 kilómetros de ancho. Pepe. Marciano. Terminaron el planeta. Casurros, observando los planetas gigantes, han podido construir a Saturno. Ya nos pueden representar en la convención. Entonces, misión cumplida. Hasta la próxima, misión astronómica. ¡Felicitaciones! Excelente, excelente trabajo, compañero, ¿eh? Misión cumplida. ¿Todavía te duele? Sí. Perdóname, pero se me ocurre una idea. ¿Qué se te ocurre? Hacer el informe. No, se me ocurre una idea mucho mejor. ¿Qué cosa? Hacer el informe. Tenés razón. Cuando tenés razón, tenés razón. Saturno la rompemos, ¿eh? Sí, es un frío bárbaro. Los Casurros, misión astronómica. Hoy vimos Saturno, Júpiter, Urano y Neptuno. Y observamos que estos cuatro planetas son los últimos cuatro planetas del sistema solar. Júpiter es el planeta más grande del sistema. Tanto que tiene más de dos veces y media la masa del resto de los planetas juntos. Está compuesto fundamentalmente de gas. Otro planeta que está compuesto por gas es Saturno. Y es el segundo planeta más grande del sistema, después de Júpiter. Claro. La característica más bella de Saturno son sus anillos, que están formados en su mayoría por hielo. Y son muy particulares, son muy finitos pero muy extensos. Pueden medir de ancho aproximadamente más de 85.000 kilómetros. Imagínate 85.000 kilómetros. Urano fue el primer planeta descubierto con telescopio. Uh-huh. Y brilla muy poco, tan poco que antiguamente los astrónomos creían que era un cometa. Sí. Urano es un planeta helado. Claro. Otro planeta helado es Neptuno. Y curiosamente es el último planeta del sistema solar y también fue el último en ser descubierto. Y se descubrió gracias a las matemáticas aplicadas a la ley de la gravitación universal de Newton. Misión cumplida. Entonces, ¡hasta luego! ¡Chao, amigos! Sí, apaga la cámara que hace frío. Y va. ¡Amigos! Muchas gracias a todos, a este maravilloso Festival de Astronomía que nos dio este primer premio, este gran
Saturno. Estamos muy felices de que nos hayan recibido de esta manera. Queremos agradecer realmente a nuestros mentores, esos dos que nos dieron toda la menta y todo el conocimiento para hacer este maravilloso planeta. Sí, para ustedes, Pepe y Marciano Cantero. Todo este aplauso para ellos. Fuertes aplausos para ellos dos, por favor, aplaudan. Contero, 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 es la emoción. Es la emoción, es la emoción. También, queremos agradecer a alguien muy especial. Tan lindo. Que siempre nos da una mano. Y a veces dos. Para vos, Aguirre, este premio es para vos. Fuertes aplausos para Aguirre, por favor. Bueno, queremos ser breves en nuestros agradecimientos. Nunca nos extendemos. Así que tenemos uno, no queremos olvidar de nadie. Sí, primero en especial, gracias a vos. Ese faro en la punta de la ciudad. A vos, Pablo. Muchas gracias.